¿Cómo recuerda usted aquel 12 de julio de 1997? Pues como unos días trágicos, de mucha tensión. Yo en aquel momento recuerdo haber estado en esta plaza, sentado, llena de toledanos, protestando como en tantos sitios de España. Y al final estábamos todos convencidos de que era posible que estos bárbaros recapacitaran, pero no fue así. Entonces, desgraciadamente, yo creo que aquello movió las conciencias de mucha gente y efectivamente, como se ha podido comprobar, aquello significó un antes y un después en todo lo que ha sido la lucha contra ETA. Yo creo que la sinrazón no lleva a ningún camino bueno. Y lo recuerdo pues como días en los que todos estábamos un poco apesadumbrados por lo que estaba pasando y a la vez esperanzados de que recapacitaran.